Nos encontramos con el ingeniero Rodolfo Gonzolín, hombre de CONECAR, que asesora a muchas empresas, docente universitario, que está explorando el NOA y la suplementación, también requerida, sobre todo en esta etapa que se viene, porque hablamos de estacionalidad también en aquella región cada vez más importante para la ganadería argentina. Por lo tanto, habrá que tener muy en cuenta las alternativas de suplementación que surjan para poder sostener aquel proceso productivo. Lo cuenta Rodolfo Gonzolín. Lo que estamos encontrando es un poco una realidad que se repite en distintas zonas de Argentina, arrastrando post sequía. En algunos lugares se ha empezado a recuperar la capacidad de poder sembrar, de poder evolucionar productivamente, gracias a la lluvia que se fueron dando. Lo que estamos encontrando es que, bueno, dentro de la región NOA ha mejorado el clima, todavía no empezaron las heladas fuertes, o sea que todavía lo que hacen pasturas subtropicales están verdes. De todas maneras, lo que enfocamos nosotros desde el punto de vista de nutrición es siempre tratar de dar soluciones para aprovechar recursos de menor digestibilidad, de menor calidad. El NOA, bueno, es una región que se está desarrollando, sabemos, hace muchos años. La ganadería está creciendo muchísimo. La verdad que tenemos distintos planteos. Hay productores que ya tienen experiencia en suplementación, por ejemplo, en distintos momentos del año, a distintas categorías. Y otros productores que recién se están iniciando, campos que se están armando. Y lo que buscamos desde la empresa es acompañar ese desarrollo, trabajando junto con asesores, junto con también instituciones de la región. El planteo desde siempre es conocer cuáles son los objetivos productivos de ese campo en las distintas categorías, desde si tiene cría, bueno, cuál es el objetivo en crecimiento, en porcentaje de destete, qué índice de preñez se quiere lograr, y tratar de sostenerlo ante las variabilidades como nos tocó vivir, ¿cierto? Una gran sequía, etc. Por otro lado, las distintas categorías que son críticas, como la recría, bueno, qué hacemos con campos que están más marginales o que no tienen una calidad de pasto a lo largo del año como para poder sostener esa recría. También desarrollamos soluciones según el manejo, la infraestructura, para poder acompañar y sostener un aumento diario de recría acorde a los objetivos. ¿Qué recomendaciones como especialistas hacen ellos? Rodolfo Gonzolín, hablando de las alternativas en relación a las distintas propuestas de producción pecuaria, pero fundamentalmente a lo que tenemos a mano también para abastecer una región cada vez más importante en este sentido. Lo explica Rodolfo Gonzolín. Nosotros lo que buscamos es un producto que sea de fácil uso a campo. Entendemos al NOA que hay superficies grandes, muchos kilómetros que recorrer, hay un tema de logística también, de cómo llegar a los campos en tiempo y forma. No es fácil mover camiones, sobre todo en campos grandes que hay que mover muchos camiones para poder suplementar a una gran cantidad de hacienda. Y lo que intentamos desarrollar son productos que se utilicen como potenciadores de la nutrición en esos campos, que el animal consuma en bajas cantidades, estamos hablando de 300 gramos, 400 gramos por día, pero que potencie todo el consumo de materia seca que hace, ya sea del pastizal natural o de las pasturas subtropicales. Ahí lo que apuntamos justamente es aportar el nutriente clave que esté faltando en esa situación. ¿Qué tipo de ganadería se está desarrollando con mayor fortaleza en el NOA? ¿Qué es lo que ven ustedes como mayor despegue en cuanto a desarrollo productivo allí? Bueno, la cría es una actividad que sigue creciendo, sigue mejorándose desde el punto de vista genético y desde el punto de vista reproductivo, acompañado con la nutrición para poder lograr justamente preñar las vacas en tiempo y forma y obtener altas tasas de destete. Se empezó a sumar, depende de la zona, la calidad de campo, pero se empezó a sumar a las recrías, que antes generalmente se sacaba el ternero de la madre al destete y ya se iba para otras zonas para hacer la recría. Hoy se empezó a trabajar, en algunos casos, haciendo cultivos para hacer reservas en el campo, en otros trabajando ya, como te decía, con pasturas subtropicales, mejorando la calidad de la oferta. Y esa recría vemos que está creciendo mucho.
una requiera que está tornándose también a ser más pesada en la salida del campo, buscando también apoyar la demanda de una requería pesada para la exportación, pensando en la producción de un ovillo pesado para exportación. La verdad que es grato ver cómo en las últimas décadas ha crecido y va a seguir creciendo la ganadería en el NOA, de la mano, digo, de toda una planificación. No es que es al azar, se suman las distintas patas de la sanidad, la genética, la nutrición, y con el apoyo obviamente de profesionales, cada vez hay más profesionales trabajando en la región, y eso es muy importante. Procesos de recría en el NOA y en Salta particularmente, ¿terminan ahí o hay una nueva vuelta de tuerca para acceder al corral y que esa hacienda, además de la recría a campo, pueda ser complementada con terminación en feedlot? De esto habla en la noche de Acorral Rodolfo Gonzolín. Y hay distintas alternativas. Hoy generalmente, si los números dan que están favorables el precio del gordo, se recría corral, básicamente, por eso vemos hoy en la actualidad la mayoría de los fieldlots están llenos. De hecho, en nuestro fieldlot tenemos una gran cantidad de animales pesados que han venido del NOA, que se están terminando. Así que hay una dinámica muy interesante, hay perspectiva futuro de la mano de la exportación muy buena, así que estamos expectantes. Si acompaña el clima y se puede empezar otra vez a caminar sorteando todos estos altibajos que hemos tenido, en cuanto desde lo económico y lo climático, yo creo que la ganadería tiene muchísimo futuro. Acorral, esta es la alternativa de los miércoles, la que compartimos y renovamos con ustedes semana a semana. Propuesta, bueno, que disfrutamos durante 30 minutos con los mejores especialistas que pueda tener la actividad para que ustedes, donde estén también, puedan sacar algunas conclusiones, tomar como ejemplo alguna alternativa de producción ya impuesta en campos argentinos para llevar a la práctica y obtener mejores resultados. El médico veterinario Matías Medina habla del NOA, de qué es lo que está observando en cuanto a desarrollo de la actividad pecuaria y las nuevas alternativas que se presentan en una región que crece cada vez con mayor fortaleza. El NOA, si hablamos de provincia de Salta en sí, que por ahí contempla el NOA, si hablamos de NOA, podemos hablar de Santiago, de Tucumán, Jujuy, pero Salta es una buena parte de ese NOA, donde más tenemos demanda de trabajo. Y hoy, a ver, si hablamos de stock ganadero, es una de las únicas provincias en el país que ha aumentado su stock. Hasta 2013 después hubo una sequía, bueno, volvió a caer, pero parece que hoy sigue una provincia que sigue creciendo, entonces hay demanda de trabajo, por suerte. Y bueno, un poco en general, lo que la demanda es sobre la vaca de cría, sobre los sistemas de cría, sobre lo que es recría, lo que es terneros ya destetados, recriados, ya hablando de una recría de un año a veces, ¿no? Entonces, en esa recría lo que tenemos, la situación que tenemos son etapas de frío, poca lluvia, tenemos una base forrajera de mala calidad, generalmente hablamos de Gatón Panic, que es una megatérmica, o sea, de crecimiento exponencial en verano con humedad, pero después en invierno ya se dejan diferidos, ya con el objetivo, ya sabiendo que tenemos volumen y tenemos poca calidad. Entonces ya no agarra un bache de alguna manera, no es un bache real, sino que está el forraje en pie, pero la forma de aprovecharlo, digamos, de la mejor manera es suplementando. Entonces, si suplementamos y buscando el objetivo de suplementación, ¿y qué buscamos? Bueno, tanto con vaca de cría como con ternero, buscamos que digiera más el forraje, que sea un poco más energético. El forraje es escaso en proteína, entonces, de alguna manera, la suplementación va a ser proteica, va a ser mineral, y esa suplementación proteica se va a volver energética porque la vaca misma va a poder comer más, entonces va a poder ingerir más energía de ese forraje. Así que de alguna manera en la vaca de cría buscamos mantener el estado corporal, asumo hasta mejorarlo, mejorar un poco la nutrición prenatal, ¿tá?, de ese ternero que está en el vientre todavía. Entonces eso es importante lo que es vaca de cría. El proceso de recría, ¿cómo lo encaramos y cómo lo asumimos también en base a una suplementación? Lo cuenta en esta noche de Acorral el médico veterinario Matías Medina. Si hablamos de recría, bueno, hablamos de recría es crecimiento, o sea, producción de músculo, generación de músculo, no hablamos de grasa, hablamos de músculo. Entonces, proteína es fundamental, entonces parte de esa suplementación es proteica.
si hablamos, siempre es una suplementación que genere un efecto aditivo y con estímulo. O sea, el estímulo es que coma más forraje. Eso es lo fundamental, así que es el objetivo general. ¿Cómo se desarrolla el proyecto de cría en los campos del NOI de Salta, básicamente? ¿En qué etapa dan servicio allá? Y los servicios, por ahí son algunos servicios un poco más tardíos, que por ahí lo que es sur de Argentina, o centro-sur de Argentina, son más tardíos, entonces tienen pariciones también más tardías. Y si se corre todo, se corre el destete también. Entonces hablamos de destetes más tardíos, hasta destetes de otoño a invierno, si queremos decir, destetes de invierno. Entonces, ¿qué pasa? Porque la cadena forrajera en el norte es más tardía, llueve más tarde. Hablamos de lluvias de noviembre, diciembre. Este año lo que se dio, que fueron lluvias, fue sequía en general el país, llovió más tarde, entonces el forraje empezó a crecer mucho más tarde. Entonces es como que hubo un bache forrajero ahí. Entonces se guardó un poco ese forraje, se suplementó esa vaca que en un momento que no se tenía que suplementar, por ahí con algún forraje conservado, rollo. Entonces, por ahí, eso es el bache que hubo este último tiempo, digamos. Y ahora, por ejemplo, en este momento estamos con forraje verde todavía, no heló. Forraje se mantiene verde, no es la mejor calidad, pero se mantiene verde, es un poco mejor que el seco. Entonces por ahí se corrió un poco todo y hasta se atrasaron algunas suplementaciones, digamos. En esta etapa de suplementación rara, que habitualmente no se da en el verano sobre todo, ¿no? ¿Qué tipo de porcentaje de preñez han logrado en esos rodeos de cría que están atendidos de esta forma? También hay que decirlo esto. Sí, mirá, los porcentajes por ahí en algunos casos particulares los manejan más los asesores que hacen reproducción. Pero sí que hemos, a ver, en últimos años, con tecnologías, por ejemplo, de destete hiperprecoz, de estéril precoz, esos fueron por ahí las herramientas que generan más impacto en lo que es preñez. Suplementación y qué tipo, de qué forma suplementamos en una etapa necesaria en este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta la presión de la estacionalidad que existe en aquella región, porque particularmente las lluvias ya desaparecen y el invierno empieza a pasar factura en la calidad justamente de los campos naturales. Por lo tanto, hay que asumir ese compromiso con mucho profesionalismo para no penalizar después en los resultados. Lo cuenta Matías Medina. En lo que es suplementación, por ahí hablamos de mejorar de alguna manera el peso al destete por ese ternero que lo estamos nutriendo de mejor manera en el vientre. Mejoramos peso de ternero, ni hablar, al destete. Esa vaca también, el próximo servicio que va a tener esa vaca va a ser mejor. Entonces buscamos, hablamos de lo macro es proteína, energía, perfecto. Que tenga disponibilidad forrajera, que no le falte nada. Pero después hablamos de microminerales, hablamos de macrominerales. Entonces siempre hablamos de esas suplementaciones, tenemos que tener macros, que allá, por suerte, allá no hay deficiencia de fósforo. Pero hay deficiencia de azufre, hay deficiencia por ahí de magnesio, calcio, bueno. Entonces, eso sí, y sodio, sal, o sea, la sal también es muy importante. Entonces, eso sí lo metemos en estos productos, es fundamental. Después hablamos de preñez, bueno, estado corporal fundamental, pero después todo lo que es estrés oxidativo, estrés en sí, produce también reabsorciones o infertilidad. Entonces, hablamos de microminerales, hablamos de cobre, selenio, manganeso, zinc. Hablamos de yodo, es una deficiencia grande allá de yodo. Yodo es también muy importante. Son deficiencias primarias, no es que tenemos un agua en otras zonas que por ahí nos puede llegar a aquelar ese mineral que no se puede absorber. Bueno, no, acá por ahí no está presente. Entonces lo suplementamos y le damos eso, y le suplimos esa deficiencia primaria, digamos, que tiene ese animal. A Corral, allí en pantalla las distintas vías de comunicación, ponemos en pantalla los datos para tratar de que el ida y vuelta sea constante y que ustedes nos trasladen sus propias inquietudes, dudas, de algún tema vinculado a la suplementación o al engorde profesional, para que nosotros pongamos a disposición de ustedes a los mejores especialistas en la materia que puedan responder con altura y suficiencia. El caso, por ejemplo, del médico veterinario Matías Medina, que habla de las posibilidades de suplementación en aquella región del NOA de la República Argentina, en el renglón vacas de cría. Esto nos dice. Eso es interesante porque, a ver, ¿qué buscamos con esto y por qué tuvo también un impacto importante? Digamos, más allá a nivel de producto de respuesta, tuvo un impacto a nivel logística. Allá era muy común, por ejemplo, usar semilla de algodón.
que un producto voluminoso, tenés pocos kilos por camión, terminás pagando mucho flete. El flete, a su vez, la distancia de los fletes en los campos son campos grandes, extensivos, caminos. Hablamos de caminos de tierra de 100 kilómetros adentro de los campos. O sea, son distancias muy grandes, digamos. Entonces, hay un desgaste. Y aparte también un costo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, los productos son concentrados, son productos que van de 200 gramos a 400 gramos, son productos muy concentrados y de alta respuesta. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y eso a nivel logística, primero que llegue el camión en el campo, por ahí un camión solo equivale a 8 o 10 camiones de semilla algodón, por ahí. Y después hablamos de logística dentro de los campos. Dentro de los campos también suplementar 200, 300 gramos contra 2 kilos de semilla, bueno, ni hablar. Llenar comedero, frecuencia. Entonces hablamos de baja dosis y baja frecuencia. Entonces una vez por semana, dos veces por semana, suplementar. Y también facilita todo el tema de logística entre los campos, que sabemos que es problemático, ¿no? Y la parte de maquinaria, por ahí en bolsas de 25 es fácil, lo hombrean, son comeros que están a la altura, como mucho, 1,20 m, entonces se pueden cargar fácilmente. La verdad que eso ha facilitado mucho y ha abierto un abanico grande para trabajar. Y en el caso concreto del ternero de recría, ¿cómo se hace esa recría en ese ternero destetado? Bueno, esa recría, ese ternero destetado, por ejemplo, se arranca. Si todavía estamos con forraje verde, como este año, perfecto. Está con forraje verde, ese forraje verde tiene digestibilidad, o sea, tiene calidad, algo de calidad. Y se puede atrasar la suplementación. Después ya cuando empezamos a meter con forraje de mala calidad, y ya empezamos a suplementar. Y lo mismo criterio que he nombrado, ¿no? Proteico energético, mineral. Buscamos también eso otro también importante, porque hablamos por ahí de lo que es macro, pero hablamos de probióticos, de algo también nuevo de este último año, años anteriores, que están usando también otras empresas, pero acá usamos probióticos también, que es importante lo que es probióticos, que son naturales, no es un antibiótico, no es un ionóforo modulador, no, hablamos de probióticos de microorganismos que ayudan a digerir un poco lo que es fibra indigestible en el rumen. Eso trabaja en vaca como trabaja en ternero, y trabaja muy bien, y a bajas dosis, como hablamos, a bajas dosis funciona. Entonces eso es lo que buscamos, y ese ternero, como te digo, ese ternero va a entrar en ese forraje y vamos a tener una respuesta mejoradora, y hasta te diría de 3-4 veces más de lo que ganaría en un contexto malo, digamos, de forraje malo que no se suplementa, ¿eh? Entonces es importante, digamos, hablamos de ganancias de 400 gramos en ternero de recría. Por ahí hasta, si no lo suplementás, tenés 100 gramos para abajo, que básicamente es hueso lo que hace, nada más que eso. Y si hablamos de hueso, hablamos de falta de oportunidad de ese hueso llenarlo con músculo, digamos. Es un poquito, no es mucho, no cuesta mucho. Entonces, así, de alguna manera, no complicamos por ahí esa terminación final, porque esto todo tiene consecuencia en el corral final, ¿no? En la respuesta final del animal en el corral, en el engorde, en el rendimiento, engrasamiento. Hay ojo de bife, se habla mucho también, rendimiento. Bueno, eso ya en esa etapa ya juega la clave, ¿no? Y con respecto al tema estacional, estamos entrando justamente en la estacionalidad, donde se requiere un mayor cuidado o una mayor injerencia justamente de la suplementación en recría también. Sí, por supuesto. Todo esto es estacional. Hablamos de estaciones secas, frías. Entonces siempre. ¿Qué periodo abarca más o menos? Por eso, hablamos siempre. Todo depende de las heladas. Depende del bendito clima, ¿no? No heló todavía. Estamos casi en junio y decimos no heló. Qué clima loco. Pero la C4 contenta. Megatérmicas, contentas. Gatón Pani, Gramón. La gramilla del patio de la casa, contenta. Y pasa lo mismo en el norte. Entonces. Se atrasa todo eso, se estira el periodo por ahí, o se acorta el periodo. A veces, si tenemos lluvias ahora por el a fin de año, llueve antes, bueno, el periodo de invierno de suplementación va a ser más corto. Eso todo depende del clima. Entonces, hablamos de estaciones, típicamente hablamos de estaciones de suplementación hasta a partir de mayo, junio, hasta septiembre, ya hablamos un poco, ¿no? Porque el clima ya se estira, ya empieza a llover hasta a veces en mitad de octubre, noviembre. Entonces, por ahí hablamos también. Todos los años, a veces todos los años son distintos, ¿no? Entonces, por ahí esos periodos pueden llegar a variar. Pero siempre hablamos de estaciones húmedas y estaciones secas, húmedas calurosas y húmedas y seca fría, ¿no? Es un poco lo que define la suplementación finalmente, ¿no?